Hola, ¿qué tal amigos? Les habla su amiga Blanca Bears y les doy la bienvenida a mi canal. Muchas gracias por visitarnos y si eres nuevo presiona el botón de suscripción y únete a la familia. Estoy de vuelta con lo nuevo y emocionada de compartirles mi rutina del cuidado de la cara. Aquí les muestro los productos que normalmente utilizo para mi skincare. Son 8 productos. Bueno, aquí empezamos a desmaquillarnos. Este es el paso número 1. Recuerda utilizar un producto desmaquillante adecuado para tu tipo de piel. Yo uso la marca La Roche-Posay y me ha ido muy bien hasta ahora. Su desmaquillante es suave y deja mi piel fresca. Humedece el algodón y lo aplicas con movimientos circulares que cubra toda la cara incluyendo el cuello para una limpieza completa. Luego me coloco la banda en el cabello para evitar que algún pelo caiga sobre mi cara y para que no se moje el cabello. También me coloco estas bandas en las muñecas para absorber el agua mientras me lavo la cara. Han sido lo máximo. El segundo paso es limpiar y lavar la cara con un limpiador facial suave. Yo uso este jabón de coco, llevo años usándolo y me encanta. Este paso ayuda a eliminar el resto de maquillaje e impurezas dejando la piel limpia y fresca. Por favor, no olviden el cuello. Hay muchas mujeres que se olvidan de esta zona y es importante cuidarla en nuestra rutina. Después de lavarse la cara, utilicen una toalla de algodón para secarla. Recomiendo siempre tener una toalla exclusiva para la cara, ya que esta zona es muy sensible. De esta forma prevenimos que los microbios lleguen a la cara y mantengamos una higiene adecuada, vital para una piel saludable. El tercer paso es aplicar el tónico. Este producto se utiliza después de la limpieza y antes de aplicar las cremas hidratantes. Esto ayuda a equilibrar el pH de la piel, eliminando cualquier residuo de maquillaje o limpiador que haya quedado en la piel y preparando la piel para absorber las cremas que vamos a aplicar. Aplícalo en todo el rostro, incluyendo el cuello. Siempre me doy palmaditas en la cara para que la absorción sea eficaz. Espera a que se seque. El cuarto paso es aplicar el sérum. El sérum que uso es de ácido hialurónico. Este producto ayuda a hidratar la piel en profundidad, proporciona luminosidad y un aspecto más tonificado, fresco y rejuvenecido. Estoy usando esta marca por primera vez y me gusta porque los ingredientes son limpios. Mi piel ha respondido bien. Este se aplica antes de la crema hidratante. Lo aplicas en toda la cara y el cuello. Cuando me aplico el producto, aprovecho para hacerme masajes faciales de levantamiento, ya que el sérum es bien consistente. Esta técnica me ayuda a mejorar la circulación y darle un aspecto más tonificado a la piel. El quinto paso es aplicar el contorno de ojos. Yo uso Sensible Eye de Bioderma. Este producto lo he utilizado por años y me ha funcionado muy bien. Agarras solo un poco y con el dedo anular lo aplicas alrededor del ojo dando palmaditas hasta que la piel lo absorba. Sabemos que la piel del contorno de ojos es donde se notan los primeros signos de envejecimiento. Por lo tanto, si cuidamos esta zona, tardará más tiempo en aparecer las arrugas. Es muy importante hidratarse esta zona. El sexto paso es aplicar el hidratante. Yo uso el hidratante de La Roche-Posay a base de agua. Sus ingredientes son limpios y diseñados para promocionar una hidratación efectiva. Ayuda a mantener la piel suave y protegida durante todo el día. Aplícalo en toda la cara y el cuello. El séptimo paso es uno de mis favoritos y el más importante, usar bloqueador solar. El protector solar se debe usar todos los días, incluso cuando estamos en casa, ya que los rayos ultravioletas entran a través de la ventana y afectan nuestra piel. Si te proteges del sol, podrás retrasar los signos del envejecimiento. Compré esta marca no hace mucho y lo estoy probando a ver cómo reacciona mi cara. Por ahora ha funcionado muy bien. Los ingredientes de este producto son limpios y tiene un buen review. Aplícalo en todo el rostro y cuello para garantizar una protección completa. Y por último, el bálsamo labial. Yo a cada rato me ando aplicando el bálsamo para mantener mis labios suaves e hidratados durante todo el día. Es un toque final perfecto para completar mi rutina de cuidado facial. Aquí lo tienen, amigos. Esta es mi rutina del cuidado facial. Cada paso ayuda a preservar la piel. No olvides incluir el cuello en la rutina. La clave está en la consistencia para lograr una piel saludable y radiante a largo plazo. Espero que hayan disfrutado de este video. Déjenme saber si te gustó y si quieren que haga otros videos de skincare. Dale me gusta, comparte esta información con alguien. También suscríbete si no lo has hecho, pero aparte de esto, muchas gracias por ver mi video y nos vemos en la próxima. Bye.